El próximo 12 de mayo, en la capital del Estado, se realizará el maratón Atenas, en la internacional Estadio Heriberto Jara Corona, y para el cual se espera una derrama cercana a los 500 mil pesos, con la asistencia de al menos unos 4 mil acompañantes de los participantes, explica Paulina Monroy, directora operativa del maratón y representante de Menos Kilos, Más Vida. Nosotros vamos a hacer una campaña publicitaria. En conjunto con el Doctor Virgen para promover el turismo, para que los corredores vengan y no nada más vengan a correr la maratón, sino que visiten Jalapa, visiten Jico, visiten Coatepec y entonces tengamos realmente un impacto de derrama económica que sería gracias al maratón de la Tenas Veracruzana. Para este propósito, el gobierno del Estado apoyará al deporte como mecanismo de promoción de turismo, lo cual va por muy buen camino, ya que a la fecha se tenía como programa institucional apoyar a una actividad por mes. Y en marzo se realizarán cinco, con el mismo respaldo del gobierno de Veracruz. Y esa misma cifra se tiene programada ya para el resto del año, explica Marco Antonio Virgen, director de turismo del sector. Aprovechar a, a toda costa esos sitios emblemáticos, esas locaciones naturales que tenemos para hacer, por ejemplo, deporte de aventura en todo el estado, eh, sacar ya mucha competencia de la conurbación Veracruz-Boca del Río, porque todo se concentra ahí. Nos hemos olvidado, por ejemplo, de la región del Totonacapan, que tiene espacios excelentes para hacer... Eh, ciclismo de montaña, para hacer senderismo. Vamos a tener al rato una, eh, eh, una entrevista con el señor alcalde de Coscomatepec, que quiere que llevemos un campeonato nacional de parapente a la zona de Chocamán para aprovechar esos, eh, esos espacios tan, tan bonitos que la naturaleza veracruzana nos ofrece. La sede de salida y llegada para este maratón será el Estadio Alberto Jara Corona y tiene como meta recorrer 10 y 5 kilómetros. Además, cuenta con el aval de la Federación Mexicana. De Asociaciones de Atletismo y la inscripción en la página www.tickettailor.com. Más Noticias. Luis Antonio Ortega.